Hola, muy buenas a todos, soy Referro Gamer, presenta un nuevo video gameplay. Esta es la parte 1 de la nueva serie que vamos a iniciar, que ya les había dicho en los video tutoriales y reviews. Bien, pues aquí vamos a elegir un mundo, no sé cómo ponerla al mundo. Bien, vamos a ponerle. Listo. Las opciones del mundo, pues vamos a ponerle en la zona semilla. Interesante. Esto no sé qué es eso, pero siempre lo pongo o lo activo. Ah, no sé si me habrá escuchado bien. Bien, este video espero que dure como 29 minutos, o espero que todos los capítulos duren como 29 minutos. No quiero que sean tan largos, ya que podrían molestarla a muchas personas, pero bueno, yo creo que estaría padre. Mira, vean, como este que dice presiona ahí para abrir el inventario, eso es lo que quiero. Bueno, eso es el fin de la serie. Bueno, no el fin de la serie, sino el objetivo de la serie sería, por ejemplo, bueno, no eso, sino abrir el inventario sería muy importante. Sería, por ejemplo, que presionas E y ahí te aparece el logro obtenido haciendo inventario. Bien, esta serie la he hecho con mods, había dicho que la iba a hacer sin mods, pero me ha parecido mejor hacerla con mods, ya que hacerla sin mods sería algo molesto. También algo que les voy a mostrar acerca de los mods es aquí, que para activar el Ney, para que puedan usarlo como creativo y así. Ahorita yo lo tengo en modo de recibir, que creo que es solo como craftear y así. Si ven aquí en global, lo tengo con la W, que significa que no puedo sacar cosas de creativo, ya que pues de pronto yo también me llego a estresar y me molesto y digo no. Y entonces exploto y me pongo a sacar cosas de creativo y me harto y ya. Pero bueno, trataré de no hacer trampa en esta vez, ya que casi todas las veces que he jugado siempre se me ocurre en sacar cosas de creativo porque me llega a aparecer algún error o me llegan a matar y entonces me harto y saco el creativo. Pero bueno, también lo pondré en modo fácil, porque apenas voy empezando, no llevo jugando mucho Minecraft y no soy muy experto para sobrevivir, ya que casi siempre me matan a los primeros días. Bien, también les voy a mostrar los mods que he instalado, son estos. Y les voy a explicar de qué son. El Raymin Map es el mapa que creo que no se ve, no sé si estará bien el mod. Si no llega a estar bien, pues voy a tener. Ah, sí. Sí se ve. Bueno, sí sirve. Sí, es que no lo había visto. Bueno, cuando abro el inventario no se ve. Pero bueno. También el Battle Towers, que es otro que ya había jugado con ese mod. La verdad es que está muy difícil. Yo las veces que he jugado harto y me terminan matando en el segundo piso. Siempre. Pero bueno. La verdad es que está bueno el mod. Y ahorita va a ser más como una explicación del que va a tratar la serie y ya. Y qué mods tiene también. Bueno, pues vamos a empezar a construir, no sé, una casa o algo para ocultarnos, para que no nos vayan a matar tan rápido. También el Dynamic Lights es uno que me ha gustado, que nada más con poner una antorcha en la mano tienes luz, ya no es necesario ponerla. Es algo que me gusta, ya que ahorras antorchas. Aunque bueno, si sí, es algo nuevo, pero pues está bien el mod. El Enchant View, que es para ver los encantamientos. También el ex chest, que es como para guardar la experiencia en un baúl. Bueno, no creo que no es este mod, no sé si sea o si lo haya instalado, pero creo que no. No sé si sea el mod que yo pienso, que es donde guardas tu experiencia en un cofre. Espero que sea ese, ya que la verdad es que he querido ese mod, ya que es muy bueno. También el Nod, bueno, es el Ney,
que ya lo están viendo ahorita, el Optifine, que es para que vaya más rápido, y el Still Hungry, que es que da como más plantas y más comida. Es el mod que ya les había mencionado, que me pasó un error cuando puse un pack de, bueno, una textura, y pues me cambió las plantas de las fresas y del arroz por hornos, lo cual se me hizo muy tonto. Lo que pasa es que vuelve más moderno todo, pero bueno, también molesta porque dices, no, ¿cómo? Entonces ahora, ¿cómo voy a agarrar plantas? También algo que dices, está raro porque, bueno, no está padre porque dices, ah, miren, tengo muchos hornos. Pero bueno, de todos modos, después de un tiempo ya no te sirven para nada esos hornos. Bien. También voy a ver si después cambio el Enchant View por un mod que es otro tipo así, pero tú ya eliges exactamente los encantamientos. No te da ahí ya encantamientos predeterminados el juego, sino que ya tú eliges qué quieres ponerle. También eso estaría muy bueno. Veré si puedo ponerlo y si no, pues ya continuaremos con este mod. Veamos a ver si encuentro. Ah, aquí está. Ah, aquí están. Estas son las fresas. Y aquí las semillas de las fresas. Bueno, ah, y aquí está el arroz. Esas eran los que cambiaban. Pero bueno, ya que vimos todo esto, que no es tan importante, pues vamos a. Me gustó esta semilla y eso que yo no la elegí, está muy buena. Así que pues vamos a iniciar la aventura aquí. Sí, yo creo que aquí estaría bien, es un buen lugar para construir una casa. Así que pues voy a hacerlo aquí. Sí, aquí estaría bien, ya que tiene mar, arena. Eso sí, algo que no sé es si hay aldea cerca, lo cual es luego bueno para cambiar con los aldeanos. Si está muy alejada es algo molesto. Bien, ahora vamos a esto. Y aquí me van a aparecer logros. Lo que quiero hacer en esta serie es tratar de conseguir todos los logros o los que pueda, pero la verdad es que sí me gustaría construir, bueno, lograr hacer todos los logros de aquí. Si los logro conseguir, pues la verdad es que sería algo muy bueno. Y me gustaría mucho. Es lo que quiero hacer en esta serie. Ahorita lo siguiente que sigue es consiguiendo madera, golpear un árbol hasta que un bloque de madera caiga. Bien, Minecraft. Bueno, listo. Y ahora vamos a opciones. Vamos a elegir un paquete de texturas. Tengo este que es el Elveland Light, que es así. La verdad es que me ha gustado, ya lo he usado y la verdad es que está muy bueno. La verdad es que no se me hace tan mal el mod, así que pues yo creo que sería bien este para elegirlo. Pero también, bueno, eso pensaba al principio. Después cambié, bueno, vi este mod y la verdad es que me gustó. Los únicos mods que tengo ahorita son estos dos. Pero bueno, la verdad es que está muy bien este texture pack también, así que pues estoy entre esos dos ahorita. Si alguien me llega a decir en el segundo capítulo, veamos. No, pues es que la verdad sí tiene mejor textura este. Bueno, es un mejor pack de texturas este. Pues voy a dejar este. No se ve tan mal y la verdad es que me gusta este pack de texturas, así que, y no sé, como que donde va el puntero se ve bien. Así que bueno, vamos a dejar este, ya que se ve bien. Y acabo de ver como una grieta o un agujero ahí, creo que ahí fue donde aparecimos y la verdad pues podría ser una casa ahí o, bueno, para empezar podría ser un como agujero aquí, que es lo que siempre hago en Minecraft. Me pongo a cavar y hago un agujero. Un agujero y ahí es lo que escojo para mi casa. La verdad es que pues no sé,
ahorita vamos iniciando y hacer una casa normal que como que costaría trabajo. Bien, vamos a agarrar algo de tierra para terminar de hacer la entrada de nuestra cueva y después vamos a vaciarla y así. La primera vez que jugué no me había dado cuenta que tenía en el NEI activado del modo creativo, la verdad fue algo que no me había dado cuenta y por eso fue que se me hizo divertido lo de la torre, ya que en la torre fue fácil, conseguí pasar todo a la primera, pero después me di cuenta que estaba en creativo y pues ya las siguientes veces era muy difícil. Me gusta mucho cómo se ve la textura, bueno, la tierra se ve muy bien. Bien, ya llegamos a la parte de la piedra, así que pues vamos a hacer la segunda, el segundo logro de Minecraft. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Consiguiendo madera, logro obtenido. Bien, ese ya sería nuestro segundo logro. Bien, esto es como la misión, el objetivo de la serie, que es conseguir todos los logros. La verdad es que trataré de conseguir todos, pero si ya llegara a durar la serie más de, no sé, 40 capítulos, pues sí, la verdad es que pues mejor la terminaría y ya pues empezaría con otra serie, ya que fuera como de más mods y como que tuviera algún sentido mejor que conseguir todos los logros de Minecraft. La verdad, como es mi primera serie, pues me gustaría conseguir todos los logros, ya que pues oye interesante. Bien, bien, también les voy a ir enseñando las teclas conforme vaya pasando la serie, ya que muchos no saben. Para hacer, bueno, que toda la madera se haga, presiono Shift y botón izquierdo, y luego mantengo presionado botón izquierdo y arrastro y se ponen así todos. O si solo quiero que se ponga uno, le doy doble, bueno, para agarrar todo también con doble clic. Y si solo quiero poner un cubito así, nada más le doy, le arrastro con clic derecho y así se pone solo uno. Bien, ahorita acabo de hacer una mesa de crafteo. Tercer logro y no me di cuenta. Bien, construyendo algo, así me pareció. Bien, ya se está haciendo de noche, así que voy a tratar de apurarme. Bien, lo primero que voy a hacer van a ser palos. De hecho, si no me equivoco, creo que ya hay algo atrás de mí. Bien, ya me parece otro logro, que es hora de minar. Bien, primero. Bien, al parecer no hay nada atrás de mí. No, al parecer todo está despejado. Pensé que había algo atrás de mí, escuché agua. Bueno, supongo que ustedes también lo escucharon, así que pues por eso fue que sospeché. Bueno, ahorita voy a agarrar piedra y me voy a hacer un horno para hacer este carbón vegetal. Y es lo que les digo de las antorchas, que ya lo verán, que es con el mod del Dynamic Light. La verdad es que es un mod que recomiendo mucho. Tal vez muchos piensen que es nuevo, pero la verdad es que está bien, porque luego está muy molesto andar picando carbón y así, que luego se te llegan a acabar. O si apenas estás iniciando y no tienes una buena mina, pues sí, ya es más fácil eso. Bien, ahora vamos a agarrar el pico. Bien, con esto creo que ya me alcanzaría para hacerme una pala, la verdad. Bueno, no es tan necesario, pero por lo menos puedo cavar un poco más rápido para que no sea tan molesto para algunos, ya que a muchos les gusta que sea un poco más rápido todo. Bien, aquí vamos a empezar a cavar. Voy a hacerlo como de 4 para un lado y 4 para el otro. Bueno, sí.
Sí, perdonen que no hable mucho, la verdad. Bueno, lo que pasa es que no soy así como de hablar mucho o así. Y bueno, como ahorita estoy algo distraído con lo de picar y que vaya saliendo más o menos al tamaño. Bueno, creo que ya tengo piedra suficiente, la verdad, no sé, creo que sí. Sí, ya tengo suficiente para hacer un horno y ya poder hacer la antorcha. Bien, esto para acá. Y con shift y botón izquierdo puedo mandarlo directo ahí. Bien, cuarto logro conseguido, creo. Tema candente. Espero que les esté gustando la serie, aunque bueno, ahorita no hemos hecho nada interesante, pero poco a poco vamos a. Bueno, van a ir tomando más como que diversión la serie. Creo que no instalé el More Creatures, que añade más criaturas. No, creo que sí. Bueno, voy a revisar. No, creo que no lo instalé. Voy a instalarlo porque eso añade como que más enemigos. De hecho, ahí tenía carbón. Ya, no puede ser. Bueno, qué bueno que hice mi. Ahí. Mi horno. Porque así pude ver que tenía carbón ahí. Bien, ahora esto mejor lo pongo aquí y terminaré de hacer eso. Bien, casi siempre que juego Minecraft, como que me gusta hacer casas en los agujeros. Bueno, hacer agujeros y ahí vivir, no sé, como que se me hace más cómodo, más rápido para sobrevivir, ya que ahorita en Minecraft, cuando juegas en Survival, la misión es sobrevivir, no hacer una gran casa o así, aunque luego sí es bueno hacer una casa bonita y así, ya que, pues no sé, está padre. Bien, voy a hornear piedra, ya que todavía me sobró fuego ahí. Y bueno, pues ahorita no tengo mucho que hornear. Bien, aquí ya van dos, tres, cuatro. Bien, ya me queda poca pila. Un segundo que estoy conectando. Bien, listo. Si no se nos vaya a apagar la computadora y a mitad de un gameplay se borre todo y ah, qué molesto. La verdad es que tiene algo de chiste o es algo. No es tan fácil hacer videos para YouTube. Sí, la verdad como que al principio te llega a dar algo de, no sé, como miedo o te pones nervioso o así. Bueno, por lo menos eso fue en mi parte. Y al parecer no me funcionó ahorita el mod. No sé si es porque tengo un pack de texturas o no sé por qué, pero ya revisaré por qué me sirvió el mod del Dynamic Light. La verdad espero que me sirva. O voy a ver qué error tuvo para que no sirviera el Dynamic Light. La verdad es que es un mod que yo veo que está bien, ya que, bueno, como ya les dije, ahorras antorchas. Bueno, la verdad es que es un poco más fácil, ya que si entras a una cueva y ya no vas a volver ahí, la vaciaste toda, pues para qué andar poniendo antorchas, andar gastando y así, para no tener que andar poniendo y quitando esa parte como con un poco más rápido, y cuál es lo que me gusta, que es un poco más rápido todo y ya no se tan tardado. Bien. Bien, ahí ya hicimos un horno, voy por la mesa de crafteo, también voy a hacer una puerta aquí, la voy a poner la puerta. Y bueno, me sobró tierra, así que voy a tapar un poquito más aquí. Bien, ahorita no está tan difícil lo. Ok. Bien, perdónenme por lo que acabo de hacer, lo que pasa es que me molestan las arañas y bueno. Bien, disculpen por un pequeño corte, lo que pasa es que bien, al parecer estaba a
apareciendo algunos anuncios aquí de algo de actualizaciones y así, así que te, bueno, pausé tantito el gameplay y bueno, tal vez ya no hice tanto, solo quité la antorcha de aquí y la puse aquí, quité el horno y puse la mesa de crafteo y creo que quité carbón de aquí. Lo que pasa es que se me olvidó poner a grabar y me distrae. Pero bueno, una disculpa, la verdad fueron pequeños segundos lo que corté, pero bueno, lo que pasa es que me empezó a aparecer algunos anuncios aquí en la computadora y por eso. Ay, no. Bien, no sé por qué, de pronto pasa esto con mi mouse que empieza a golpear o así. Bien, allá anda ahorita una araña molestando y bueno. La verdad es que, bueno. La verdad es que no son tan difíciles de matar si la mataría ahorita, solo que, bueno, no tengo espada. Bueno, ahorita la podría hacer. Bueno, no creo que sea muy fuerte el sonido de Minecraft, así que vamos a bajarle un poquito al 80. 81. La música 90. Sí, así no estará tan alto el volumen del juego y también podré escucharme yo. Bien. Ahorita voy a como que hacer un pequeño agujero para poder hacer mi casa. La verdad es que espero que les hayan gustado los vídeos anteriores y pues disculpen si llegan a tener algún error. La verdad es que yo los instalé y bueno, pues de hecho la serie es con el mismo juego que subía en los tutoriales. Pero si llegara a tener algún problema de que el link se cayera, el link de descarga se cayera, pues pueden avisarme. Y ya yo revisaré el link. A ver, hagamos otro horno. Digan separados. Bien. Bien, ahorita vamos a ver cuántos logros ya obtuvimos. Creo que hemos tenido 5 y cuáles son los siguientes logros. Creo que esto no me dice cuánto es de día y cuánto es de noche. Bueno, cuánto es de día y cuánto es de noche. Bueno, ahí está la araña. Creo que sí, ya apareció. Y bueno, ahorita saldré. Primero me voy a hacer una espada y un pico de piedra. Me gusta este pack de texturas, como que se ve bien. Las antorchas las voy a mover aquí hasta que tenga un arco. Bien, ahora vamos a mover esto aquí, esto aquí, esto aquí. Listo. Tenemos un pico. Ah, bien. Al parecer ya tengo un nuevo logro. Bien, al parecer ya no me alcanza. Ah, un segundo. Ah, piedra. Pero esta ya es horneada. Bien, me gustaría hacerme un hacha para poder como que cavar más, digo, talar más rápido, para tener más madera y hacerme baúles y una puerta para. Pero, a ver, vamos a matar a esa araña aprovechando el agujero. Bien. Ah, vamos a poner la tierra en el último espacio para que sea un poco más rápido agarrarla. Agarrar la tierra. Bien, vamos a agarrar un poco más de piedra para poder hacerme un hacha. O también puedo hacer aquí un como cuarto para, no sé, para que ponga mi cama, ya sean como cosas más importantes. Aquí podría hacer como todo lo de la minería y así. Luego voy a como cavar más para arriba o cavar más para abajo para que no esté tan chaparro todo. La verdad esto, como ya les dije, es algo provisional. Ya deseo hacer una casa bien. Ay, que se me olvida hacer la hacha. Un segundo. Lo que pasa es que luego es Minecraft, algo tardado, pero disculpen. Y ya tenemos un hacha, ya tenemos esto, así que vamos a ir ahorita por madera. Voy a hacer una espada para que si se me llega a romper esta y estoy en mitad
este, una vela muy importante, no se vaya, bueno, no me quede sin la espada y sea algo molesto y después diga, oh, no, ahora qué hago, y me maté. Y sea algo molesto, algo que me molesta es morir. Y ya que, la verdad, ah, de hecho, bueno, no, sí, que opciones. Dificultad está normal, la tengo ahorita normal para que no vaya a perder, bueno, no me maten tanto o tan rápido. Bien, vamos a talar este árbol. Ah, genial, tengo un mod, o no sé si sea ya esa versión o por qué, pero es de que con solo talar el último tronco con un hacha se cae todo el árbol. Por eso es que luego se tarda talando, pero bueno, yo creo que eso me puede, como que vuelve más real a Minecraft. Y aparte es como que un poco más rápido. Y bueno, pues ahorita vamos. Ya casi acaba el gameplay, vamos a hacer nada más unos pequeños baúles, bueno, unos baúles y una puerta para que ya se no puedan entrar los zombies. También vamos a ver los logros que conseguimos hoy. Bien, primero, puerta. Bien, ya tenemos aquí una puerta. Y estos árboles los voy a plantar ahorita. La verdad es que, no sé, siempre me gusta como que plantar los árboles. No me gusta, bueno, porque si no plantas árboles se acaban en Minecraft. Bueno, que este es un mapa infinito, no es como el de celular, la verdad es que también me gusta el de celular, tiene muchas cosas buenas. Ok, bien, voy a bajar también el volumen del juego ya que está algo alto. Un segundo. Y es que opciones. Bien, espero que ahí se me escuche un poco mejor. Listo, vuelvo al juego. Ahorita de configuraciones y algunos otros cortes. Bien. Bueno, vamos a tomar este árbol para que no nos estorbe aquí en la entrada y pueda poner aquí más tierra, ya que todo sea de tierra y no diga un árbol, aunque bueno, la cual sí se vería bien, pero bueno, es lo tal, ya que no quedó de otra. A ver, vamos a agarrar todos estos arbolitos, aparte de que, bueno, también los arbolitos se puede agarrar si llego a plantar más, pues los puedo agarrar para, no sé, usarlos como horno. Y aún así, no sé por qué, pero la cancioncita de Minecraft como que le gana a mi voz. Bueno, mi voz no es tan fuerte o así. Bueno, sí, es algo gruesa, pero no es tan fuerte o que supere el volumen de Minecraft. Estoy hablando tan fuerte, así como por ahí tanto. Bien, vamos a poner esta tierra que nos sobra aquí, para que no se vea tan mal y tan pelón esto. Bien, ya, ya no me queda tierra. Bien, también voy a hacer una placa de presión en la puerta, me gusta ponerla así, creo. Así, así. Bien, voy a hacer, bueno, cero mejor. Ah, bien, también ahorita cuando termine el episodio ya les mostraré mi skin. Bien, mi skin, por si no lo precio. Esperen un segundo, por si no lo pronuncié bien. Ay, perdón que me he trabado aquí. Bien, vamos a agarrar el pico y vamos a poner, también creo que voy a tener que hacer eso un poco más para allá. Ya que he visto en algunas series de internet, bueno, unos jugadores que también están en internet, que me gustan mucho, he visto que ponen los cofres en el piso y bueno, la verdad es que no es mala idea. Así que bueno, pues vamos a hacerlo así. También si ustedes juegan Minecraft o tienen alguna serie, no creo que sea mala idea para usarlo, así que vamos a poner 7. Listo, ahí está el doble, doble. Y vamos a poner aquí cosas, bueno, no, el hilo no. Y la piedra está arriba, después esta piedra. Bien, esto, la madera. ¿Y cómo haces la madera? Con madera de roble. ¿Y cómo haces tus tablones? Con madera de roble, así que eso atrás. Bien, abramos esto. El carbón, que es como importante en Minecraft, lo voy a poner aquí. Bien, el vegetal lo pondré un poco más atrás. La comida también es importante, la pondré acá arriba. Eso que también es
más o menos lo mismo, es como naturaleza, lo pondré ahí. Bien, ahora vamos a hacer otros. Otro cofre doble. No, un segundo. Un segundo. Igual no es necesario. ¿Vale? Ah, no. Aquí tengo otros cofres. No me había dado cuenta que me he hecho tantos. Bien, vamos a poner esto aquí. Y bueno, pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Vamos a poner unas antorchitas porque no se va muy oscuro. Bien, el próximo capítulo voy a... Bueno, no lo bajaré porque si no los cofres quedarán mal. Voy a subir, voy a cavar más por arriba y a picar para que esté un poco más alto y no esté muy chaparro y se va como que... O para que no se haga muy pesado lo haré detrás de cámaras ahorita terminando el gameplay. Pero bueno, aquí ya acabaré el gameplay con mi capita que no la he mostrado. Sí, tal vez lo habrán visto en los mods. Y bueno, espero que les haya gustado el gameplay. Vamos a ver nuestros logros que conseguimos hoy. A ver, vamos, ¿cuántos conseguimos? A ver, vamos. Ay, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo al inicio? Ah, que no encuentro el inicio. No, qué molesto. Ah, bueno, no, ese es el inicio, construyendo. Bien. Ya me hice, bueno, consiguiendo madera y entonces ahora me piden que haga... Ah, abrir el inventario. Ah, cierto, ese fue el primero de ustedes, conseguir madera, fue el segundo. Ya llevamos dos. Este es el de construyendo, fue el tercero. Este es este cuarto, quinto y sexto. Bien. ¿Seis nada más? Sí, seis. Bien, en este capítulo conseguimos seis logros. En el siguiente vamos a... Bueno, ya tenemos dos siguientes, que es adquiere herramientas con hierro en lingote de hierro. En el siguiente capítulo nos vamos a enfocar en esto, buscar hierro y buscar pescado para hornearlo. Y bueno, también vamos a hacer una espada de piedra y un pico. No, una espada de madera y un pico de madera. Es un pico de... Ah, no, una azada. Bueno, de hecho, no, ya. Bueno, eso lo haremos en el siguiente gameplay. Espero que les haya gustado. Bueno, eso sería todo y chao chao. Nos vemos en el siguiente gameplay, review o tutorial. Y hasta otra.